China amplía puertos estratégicos en América Latina. Ese es el tema más reciente que nos ofrece el Center for Security Free Society, firmado bajo la pluma de Joseph Umire. El mismo señala que China tiene más de 40 proyectos portuarios y al menos 11 estaciones terrestres satelitales en América Latina. Asunto que bien parece que a nadie le ocupa, pero que a nosotros, afirma Humire, seguimos muy de cerca. Nadie desconoce hoy día la expansión que ha tenido el país asiático en todo el planeta. Y ahora, cuando el Partido Comunista Chino, en su congreso número 20, proclamará de nuevo a Xi Jinping por tercera vez como el líder número uno, surgen interrogantes. Quiero mostrarles algo, porque yo voy a explicar primero por qué enfocamos. En China en este informe y fue en base declaración que hizo Anthony Blinken hizo una declaración en una universidad creo que fue en Stanford no me acuerdo donde él dijo que China ha acelerado su línea de tiempo para entre comillas unificarse con Taiwán no uh, qué significa unificarse con Taiwán bueno es que Taiwán cede de ser una república independiente, reconocido porque creo que ahorita son solamente 15 o 16 eh, países en el mundo, y ellos empiezan, a, a China empieza a gobernar, eh, Beijing empieza a gobernar en Taiwán, en Taipei. Lo pueden hacer de una forma de eh, subjetiva, que ya lo han estado haciendo. Lo pueden hacer de una forma de, uh, en inglés se llama coercion, uh, no sé cómo se dice en español, es como de chantaje. O hasta lo pueden hacer por fuerza, y eso es, eso es, estamos hablando de fuerza militar, estilo Rusia en Ucrania, que no le está yendo también a Rusia en ese caso, pero eh, China ha dicho, eh, y creo que eh, Xi Jinping en su uh, último discurso en el Congreso del Partido Comunista que se hizo allá en China, él puso claro que uh, usando como un poco ese término de no descarte ninguna opción uh, política, uh, económica o militar en... Entre comillas, unificar con Taiwán. Ahora, muchos creo que el de la audiencia va a saber un poco de, de ese cuento, ¿no? De, de Taiwán y todo, pero yo creo que pocos enfocan en la razón geográfica o geoestratégica o geopolítica de la importancia de Taiwán, que yo considero que es más importante que Ucrania. Ucrania es importante por muchas razones también, pero en términos prácticos, la razón más importante que eh, Ucrania era tan importante es por trigo. Eso, eso es, y eso hoy lo estamos sintiendo en el mundo con el precios que están subiendo de comida. Taiwán es, es más relevante. Eh, y creo que hay un mapa que les quiero mostrar. Eh, más bien, esta este experta, Cleo Pascal, es excelente. Si quieren seguir a alguien sobre China, sobre Indio Pacífica, sobre toda la, la región de Asia, un experto. Uh, sigue la Cleo Pascal, es muy buena, uh, escribe en diferentes periódicos y, y participa en diferentes think tanks. Uh, tuve el privilegio de estar con ella varias veces en diferentes uh, discursos y, y, y conferencias. Bueno, este es un mapa que ella diseñó en 2019, más o menos cuando nosotros estamos lanzando el wreck y siempre me acuerdo de este mapa y les quería mostrar, porque esto te explica Taiwán más que eh, yo sé que ahorita se ve un poco uh, confuso y lo voy a explicar, realmente es muy sencillo. Um, Taiwán es más o menos este, este punto aquí, ¿no? aquí uh, afuera de Chile, de Mainland China. Esto se llama la estrategia de las cadenas de islas, ¿no? Estas líneas azules son las uh, tres cadenas de islas. La primera cadena es esta que va aquí, la segunda cadena y la tercera. Aquí está Estados Unidos, aquí está América Latina. Lo que está en rojo son terrenos de Estados Unidos. Lo que está en azul es terrenos de Francia, uh, terrenos de Australia y lo los que se llaman las islas pacíficas. Y esto es uh, lo que está en rosado, es eh, terreno uh, territorial de Japón, ¿no? Uh -huh. Lo que te vas a dar cuenta es que Taiwán aquí es ubicado estratégicamente en la puerta de las cadenas de las islas. Si cae Taiwán, literalmente es un dominó y caen todas estas cadenas de islas y después este grande mar del Pacífico está completamente abierto y vulnerable a cualquier ofensiva. Militar, espacio, hay muchos aspectos hoy en día. Mira, si estudias la historia, la primera, la segunda guerra mundial, esto era el terreno de batalla para Estados Unidos. Acuérdate, la primera guerra mundial, el imperio de Japón en su momento estaba avanzando en estos terrenos marítimos. Uh, la segunda guerra mundial empezó para Estados Unidos cuando atacaron a Pearl Harbor y eh, bombardearon a Pearl Harbor. Muchos analistas serios que yo consulto piensan que cuando cae Taiwán empieza la tercera guerra mundial. De verdad. O sea, yo soy uno de los que piensa que ya estamos en la tercera guerra mundial. Estamos en la parte de baja intensidad, que está realmente subiendo su intensidad con Ucrania y otras cosas. Pero cuando cae Taiwán es una, una, una aceleración y un escalamiento grave. Porque primero ta, cae Okinawa, que es donde está por Japón. ¿no? Eh, eso está en la primera uh, cadena de islas. Después uh, cae Guam, uh, que está en la segunda cadena de islas. Y esto es el mar de Filipinas, esto es el mar, Filipina, es el mar uh, sur, uh, mar South China Sea, el mar sur de China, el mar oeste de China. Y después, cuando ya llegas acá, no hay nada que está protegiendo Hawái. ¿no? Eh, eh, y después Hawái se acaba y, y, de, y de ahí ya es una ofensiva eh, directa. ¿Por qué esto es importante entender? Esta cadena de islas y todo. Es porque hay que entender la estrategia de China, cómo ellos están desarrollando la capacidad para tener una habilidad militar en el futuro y en el futuro muy cercano, según el, el secretario Blinken. Uh, lo primero es que China ha usado la economía por, como una forma de doble uso para uh, encubrir su posicionamiento militar geográfico en el mundo. Si mires aquí, aquí en este mapa no lo vas a ver, pero en todas estas uh, partes del sur del mar de, de, de China han construido islas uh, ficticias. O sea, islas que no, realmente no existían en la geografía, ellos plantearon una isla y, y lo están usando como una avanzada militar para posicionar submarinos y potencialmente buques. Si miras aquí arriba, entre Japón y China, ellos, China ha dominado casi todos los puertos, ha comprado casi todos los puertos eh, de, eh, de esa zona. Y uh, por último, y lo que nosotros ya estamos conversando mucho acá. China ha instalado estaciones de satélites, no solamente para los 5G, pero son de satélites para controlar la parte de espacio, que están desde las uh, islas en el sur hasta el Ártico en el norte, ¿no? Está por toda esta parte, ¿no? So, ellos ya están controlando espacios, están controlando puertos, están controlando mares pequeños como el mar sur y mar oeste de China. Eh, ellos no han atacado Taiwán todavía, pero cuando atacan a Taiwán, acuérdese, eso va a ser primero con un ataque cibernético. Dos, un ataque político. Y tercero, después, en una uh, uh, ola de aviones o tripulados. ¿no? Uh, entonces, eso ya, ya está diseñado. Entonces, eso les lleva al el informe que les quiero mostrar, porque hay una gráfica, ojalá se puede ver. Aquí. Bueno, empezamos con esta gráfica. la Esa es la, la portada de, del informe. La razón que dibujamos así, esto es prácticamente los puertos. Que China tiene ahí. Uh, no, no Era muy pequeño para poner los satélites, pero como te ves, prácticamente ellos están controlando esta zona con empresas comerciales, con conexiones militares. ¿no? Eh, que Todo es muy mixto, igual que Rusia, igual que Irán. Uh, estos son buques chinos que sabemos que ya están llegando a América Latina. Este es el puerto, el mega puerto que se llama el puerto de Chancay, que está unos, solamente unos kilómetros de Lima, de la ciudad de Lima, al norte de Lima. Es conocido como el puerto más grande que está en su segundo año de construcción. Si, no, si tengo entendido, uh, está programado, terminado y operacional el próximo año, uh, que podía recibir uh, los tanqueros y los buques más grandes del Pacífico. Uh, y esto está y es es uh, apoderado de una empresa que se llama Costco Shipping, que, que en la junta directiva, en la estructura corporativa de Costco Shipping, está altos funcionarios del Partido Comunista China, y algunos que son retirados del ejército chino del PLA. Entonces es una empresa muy, muy interesante ahí. Pusimos Brasil, porque vamos a hablar de eso más tarde, porque Brasil es súper estratégico con la selección y todo lo que está pasando. Y otro megapuerto que están construyendo justo en San Francisco, en Estados Unidos, ¿no? E, e, eso es un poco, pero... Y pusimos este submarino, porque esto fue algo que yo recibí un briefing hace un, un año atrás o algo así, porque si rompen Taiwán, si, si, si agarran Taiwán y rompen la cadena de islas... Realmente no hay nada, no hay nada que va a frenar que submarinos nucleares entren a los mares pacíficos eh, de una forma que no fue, voy a, va a poder ser detectado porque van a controlar el espacio y van a controlar los puertos donde los pueden recibir aguas marítimas uh, soberanas de los países donde tienen alianza de China, especialmente Chile, uh, Perú, Argentina, uh, Ecuador, uh, México uh, y hasta California de Estados Unidos donde saben que China tiene alta presencia. China el mismo tiempo que está avanzando por su, para decimos, atacar Taiwán, está construyendo infraestructura en América Latina de que ellos llaman infraestructura comercial, pero realmente es infraestructura comercial que tiene un doble propósito, que tiene un propósito militar. Entonces, mostramos una gráfica donde mostramos solo parte de esos 40 puertos estratégicos que China tiene en América Latina, incluso un megapuerto que está en desarrollo en Perú, que se llama Chancay, en la ciudad de Chancay y por lo menos 11 eh, estaciones de satélites que, que, que pueden eh, empezar a, a tener varias órbitas en el espacio. ¿Qué significa eso? Significa que en, eh, si, si China agarra a Taiwán, cae esta cadena de islas, no hay nada que le va a frenar para mandar un submarino nuclear donde nosotros no vamos a poder rastrearlo y ellos pueden bloquear nuestros esfuerzos con esos satélites y esos puertos. Entonces... Vamos, están... a, tratar, vamos a tratar de colocar el mapa eh, para, para el mapa do, donde ustedes explican eh, que China está ampliando eh, los puertos estratégicos en América Latina y creo que tienen 40 proyectos. Hay, hay una cosa, y además tienen unas, eh, ustedes hablan de unas estaciones terrestres satelitales y en ese mapa eh, aparece eh, una en Venezuela en el sombrero Estado Guárico. Estado Guárico es prácticamente el centro de, de Venezuela. Y, y, y eso me llamó eh, poderosamente la atención. Y vemos que, bueno, está en, en todas partes, ¿no? En México, en, en, en Venezuela, en, en, en Brasil. Eh, eh, estoy impresionada. En Cuba, eh, por supuesto. Eh, cuéntanos, cuéntanos un poquito de esto. Sí, estos no son todos los puertos. O sea, eh, se puede contar por lo menos 40 puertos estratégicos que China está desarrollando y, y construyendo en América Latina. Estos son, digamos, las más estratégicas, porque si hubiéramos mostrado la 40, sería todo prácticamente más. Sí, claro. Los estaciones satelitales sí son los 11 que conocemos, uh, más bien la que mencionaste, el, el sombrero que está en, 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 en base el de Capitán de la Manuel Ríos. Tal exacto. Esa es entre las primeras que desarrolló China en la región. Esa está en plena operación y esa tiene una órbita que, 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 y una característica que muestra que está manejado por empresas que están uh, controladas por las Fuerzas Armadas Chinas. O sea, no es, es primero está en base militar venezolana, segunda es un coronel que maneja esa ese, ese estación y está conectado con la estación que está en Argentina, que está ahí, que se llama eh, Espacio Lejano, que está en Neuquén, Argentina, que uh -huh. ha, ha habido muchos reportajes de eso porque es, un, es una estación muy grande. Pero ellos están desarrollando toda esta infraestructura para controlar eh, dos dominios que se, eh, que se conocen en la guerra. Uh, uno es cyber uh, y, y, el, y el otro es espacio. Esto es solo el cuarto y el quinto dominio de guerra para poder controlar esa zona en América Latina en el momento que ellos empezaron a tener una ofensiva contra Taiwán, porque yo creo que ese es el, el empiezo de una ofensiva contra Estados Unidos. El inicio. El inicio, exacto. Entonces, este, esta infraestructura, por, esto ha pasado durante los últimos 20 años, y muchos en América Latina lo tomaron como simplemente inversión, uh, simplemente un proyecto comercial, recibieron pago, dinero, pero nunca se dieron cuenta que China, de una forma muy uh, oculta, le estaba llevando a América Latina en su conflicto, o se le estaba eh, llevando a su pelea.